mountain, I held my breath. Right from the start, I knew that I'd found the home for my heart. Con Javier nos conocimos un día del amigo, en una fiesta, en el 2001. Cada uno tenía su historia separada, distinta, y no sé, fue como que, no sé, fue un, no sé si flechazo, fue una cosa de decir, de, me llama la atención, sí, me llama la atención, era eso. Es lo que me falta a mí. Ella tiene todo lo que no tengo. Es súper transparente, tiene muy buen humor, es muy dócil, es muy buena. No, tiene todos los atributos buenos que puede tener una mujer. ¿Qué es lo que quiero? Me planteé y digo, quiero estar con él. Fue una decisión muy difícil. Tenía que dejar a mi familia, a todos mis afectos y decir, me voy a un lugar donde no conozco con una valija y a estar con él, porque lo que, o sea, mi decisión más fuerte era estar con él y yo también a buscar mi destino, mi crecer profesionalmente y bueno, y crecer a nivel relación con él. Me voy porque es lo que yo quiero, porque ya no aguanto más estar lejos de él y porque ya está. Un día hablamos por teléfono, yo estaba en un shopping, me acuerdo, y creo que fue un jueves, y hablamos de qué hacemos con esto, qué sé yo, y bueno, es así como es, espontánea, qué sé yo. Acordamos como que lo mejor era que vaya y ella en cuestión de días habló en su casa, avisó a su familia, qué sé yo, y bueno, se fue allá. Y la verdad que cuando, o sea, si bien yo lo necesitaba, cuando ella llegó en ese momento, era como que me di cuenta de que lo necesitaba, pero hace mucho tiempo antes. Y desde ahí creo que fue un cambio rotundo entre nosotros que nos llevó a esto, a pensar en casarnos. Y yo dentro de 20 años, sí, me imagino con hijos, toda una familia. Yo soy de familia numerosa y me gusta así todo los encuentros, las reuniones, estar con la familia, con nietos y toda esa cosa. Proyectando mucho, no sé, una casa, patio, me imagino todo eso. Y dentro de 20 años, y no, me imagino con una familia, no sé dónde estaremos viviendo, pero seguro que estaremos juntos y súper felices. No, para mí es el mejor. Para mí con Javier como papá sería el mejor. Atento, porque él es así, es muy minucioso, muy detallista. Él está en todos los detalles. Y siento que, no sé, él estaría en todo, en todo. Como mamá, ella sería la mejor.
La mejor, sin duda, y aparte si salen como, si mis hijos salen como ella, mejor todavía. Aparte es muy responsable, muy, muy ordenada, y si eso transmite a sus hijos, a mis hijos, sería muy, muy bueno. Quiero estar siempre al lado tuyo. Es lo que siempre quise, es lo que quiero y te agradezco por ser así como sos conmigo. Porque a mí yo siento de que por cómo sos vos, a mí también me hace ser mejor persona, digamos. Que gracias, no sé, gracias. Decirte que gracias por estar conmigo, gracias por haber cambiado tu vida por mí, por haberme bancado y gracias por ser mi complemento. Te amo.